Hola, muy buenas tardes, estamos con Domingo. Pues bueno, Domingo, cuéntanos un poco de cómo nace tu inspiración por la música. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Sin duda, parte de la influencia que tuve desde niño fue mi papá. Mi papá tocaba y cantaba ahí en la casa, música popular. De ahí a los 12 años me nació la inquietud de ser músico. Desafortunadamente, terminando la secundaria, no había todavía en Celaya una institución con validez de estudios. Esto hasta el 91 fue que se abrió el Conservatorio de Celaya. Yo entré en el 92. Yo lo veía como una, de manera profesional. Yo quería ser profesional en la música. Y en el 92 fue que entré al conservatorio. Hasta ahí, hasta el 96, estudié 4 años en el conservatorio de Celaya. De hecho, fui el primer alumno de esta institución en ofrecer un concierto como solista, ¿verdad? Pero todo ha sido un seguimiento y siempre con visión a lo profesional, a siempre hacer el mejor. Pues sin duda el mayor logro creo que es seguir en la música, viviendo de la música. Conocí a muchos compañeros, ya sea en el conservatorio, después en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, que pues se quedan truncas las carreras, porque la parte artística es bonita. Los aplausos, los conciertos, pero desafortunadamente lo económico sí te pega, porque llega un momento en que tu carrera no te da para más. O sea, tienes que empezar a ganar dinero, a vivir de lo que estás haciendo. Hay quien piensa que el músico y el artista vive del aplauso, y no. Desafortunadamente no puedes llevar un costal de aplausos a la gasolinera que te llenen el tanque, ¿no? Los aplausos no tienen ni proteínas ni vitaminas, o sea, tienes que sustentarlo con lo económico. A lo largo de, pues ya son casi 20 años de carrera, han sido muchos pequeños logros, grandes logros, dependiendo de la perspectiva con la que lo veas. En su momento en el conservatorio quería ser el mejor, hablando artísticamente como guitarrista. Después a nivel estatal gané 2 veces el concurso de interpretación de cuerdas. Y de ahí participé a nivel nacional, incluso en el 2003, ya estando yo en la Universidad de Guanajuato, representé a la misma universidad en concursos internacionales en España y en Estados Unidos. Pero sí ha sido como variante esos logros. El hecho de que vayas a otro país te cambia la visión, la forma de ver las cosas. Te das cuenta de todo lo que tienes aquí en el país y a veces no lo valoras. Sí, conocer otra cultura, conocer las formas de vida, por ejemplo, de España, el nivel de vida de las personas, la arquitectura. Están muy avanzados, ¿no? En muchos sentidos. Hay otras cosas que aquí en México nosotros contamos con la libertad de caminar
lados, trabajar en lo que tú quieres. Y cuando fui a Estados Unidos igual también, aprendes pues que estás en un país que aprecia la cultura, que hay promoción, pero sin embargo pues, te quedas ahí y te tienes que regresar, ¿no? Porque a veces vivir en esos países como extranjeros es muy complicado. ¿Con qué te quedas durante esta larga trayectoria que has tenido, más de 20 años dentro de la música? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Pues la satisfacción de ser reconocido y sobre todo a través de los alumnos, porque son los alumnos los que te dicen si estás haciendo bien las cosas o no, como maestro a veces, y como concertista, pues el reconocimiento de las constancias sobre todo que te hace las instituciones públicas, culturales, y que te hacen resaltar un poco, ¿no? O sea, estudiar. Bueno, tengo 20 años dando clases, pero ya en escuelas particulares, empecé en el 2006 en el Colegio México, ahí estuve 5 años, estoy en Itesba Colegio también dando clases. Y a pesar de que no ejerzo, digamos, esa parte como concertista, pues tengo muchas herramientas, conocimientos para darle variedad a lo que hace una escuela, ¿no? Presentar cosas, digamos, innovadoras, con calidad. De hecho, en ambas instituciones ganamos a nivel regional. Esto, el regional implica 7 ciudades, los mejores coros de himno nacional, en primaria. Entonces pues hemos hecho diferentes cosas, ¿no? Esta guitarra ya tiene 15 años conmigo, es una guitarra española de marca Paulino Bernabé. Es muy, aparte de que suena muy padre, es muy costosa, y esto no por presumir, sino porque también la gente tiene que estar consciente que la cultura cuesta. Es como un corredor de Fórmula 1, pues necesita un buen motor, una buena carrocería para poder ejercer su profesión. Igual los instrumentistas, los violinistas, los pianistas necesitan un buen instrumento que suene con calidad, que tenga resonancia, ¿verdad? Y esta guitarra suena muy muy bien. We'll be right back.